Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Checkland y bueno, vamos a continuar con Soma, la verdad. La última vez fue un capítulo muy corto y no logramos nada, absolutamente nada. Así que nada chicos, voy a partir por acá arriba, la verdad, porque no sé, siento que abajo no hay nada que hacer, o sea, me pide una PC y no veo nada, o sea, no sé. Y intenté llamar a todos estos lugares y ninguno de ellos me sirvió. Todos esos ruidos son fucking molestos. Pongo un número y ella misma me lo desbloquea, o sea, what the fuck, man. Es raro porque pongo un número y me lo desbloquea ella, o sea, wow. Supongo que es acá arriba porque la última vez intentamos entrar acá y no sé, no pudimos. Entonces, no es ahí arriba. ¿Dónde? No, no sé. Pero sí sé que desbloqueamos un cuarto. Ah, aquí. Ok. ¿Y por qué? O sea, como que algo nos quiere mostrar esta cuestión de wow. Todos esos ruidos son fucking malos. No sé. No entiendo mucho la verdad de esto. No lo sé. Diario, no voy a leerlo, pero bueno. ¿Qué más hay? No sé, no lo estoy leyendo, ojo, solamente estoy viendo qué es lo que hay. No me interesa mucho leerme la historia WoW completa, la verdad. No sé, no veo nada interesante. Si me preguntan a mí, no, nada interesante. Podría abrir algún otro cuarto. Me gustaría abrir bloqueo ese. Bloqueo ese. Ok, tiene que haber una. Ah, ahí está. Tenía que haber una forma de poder desbloquear algo. Entonces, hemos bloqueado otra cosa para desbloquear otra. Me acuerdo que en el episodio anterior incluso nos quedamos atrapados con una silla y me tuve que ingeniar para poder sacar la silla. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué? Tú eres diferente. No. ¿Qué es esto? Adelante, como si estuvieras en casa. ¿Eres humano? Sara Linda, técnica de carga útil a tu servicio, una visión inusual, ¿verdad? Yo diría que sí. Tú eres el primer ser humano normal que veo. Sí. Correcto. Aquí abajo no quedan muchos, la mayoría están en la meseta. Quiero decir, en Omicron. Sí. En Omicron no hay nadie vivo. ¿Has estado allí? He estado por todas las partes. La central energética en Upsilon, las ruinas del Lambert, las Delta abandonadas, Zeta. Sí. No hay queda nada, ni siquiera en Peyton. Soy la única persona vivida que has encontrado. Est
Estás diciendo que soy el último You mean humano I'm the vivo last living human on the del planet? planeta. Sí, lo eres. ¿Quién eres? De nuevo, Simon. Estación. En ninguna parte. Antes trabajaba en un libro en Toronto. Una historia larga. Entonces, ¿qué haces acá? Estoy tratando de poner el arca. ¿Por qué? ¿Qué lo haría? ¿Cómo sabes eso? Sé que es la última oportunidad de un ser humano. ¿Qué es lo que quieres de eso? Quiero lanzar al espacio. Ese era el plan. Le estaba protegiendo de que le trajimos de vuelta a Tao. No puedo alejarme de esto. Hay bulla. Si quieres que te diga la verdad, no tengo fuerzas para discutir y tampoco tengo tiempo para esperar a que pase por aquí el siguiente ser consciente. Adelante, toma. Gracias, ¿hay algo que puedas darte? ¿Puedo hacerlo por ti? Podrías matarme. Quiere que lo mate. Escuché un sonido y por eso fue que... Es de acostado. No vale la pena seguir adelante, dice. Entonces ningún... I'm glad you came by. Good to get this over with. Y ahí can't believe I'm the last one. No puedo creer que soy la última. Esto es loquísimo. Claro, eres la última. Ni siquiera yo soy el último. Yo soy un robotcillo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Dejar la vida? Yo creo que la voy a dejar viva. ¿Estás seguro que quieres matarte? No, me encantaría quedarme aquí hasta que me saquen y me quede como una pasa. Simon. Sí, bueno, esto es una puta mierda. No quiero vivir así. Ya, mira, me está pidiendo que la mate. Lo voy a hacer. ¿Te quedarás conmigo, por favor? It won't be long now. No será muy largo. Please just stay. Solamente quédate. What a crazy thing this was. Qué locura fue toda esta vida. Al menos no tendré que cumplir 30. Bravo. No parece 30. O sea, no parece 29. Ojalá hubiera podido morir de otra forma. ¿Alguna vez has estado en Greenland? Es una maravilla. Cuídela, cuenta conmigo. Cuentan contigo. Al menos cuando salgas de la ciudad. Nanak es un lugar muy vicioso y sí, hay unos 12 millones de personas andando por ahí. Pero es un lugar espectacular. Bueno, mejor dicho, era un lugar fantástico, además de que el cometa acabara con todo. ¿Sabes qué? Prefiero que las cosas sean así. Ya, ok, ¿me voy? Me gusta Panzo, me gusta mis compañeros, Ian, Nico, Jasper, incluso Katherine. La gente pensaba que era extraña porque era muy callada, pero era una chica maja. Buena, chicos. ¿Sigues ahí? Aquí estoy, Sara. No dejes que mueran, ¿vale? Mándanos allá afuera y haz la estrella. ¡Mándanos a la estrella! Vamos. Ok. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Bueno. No way I can climb a ladder while carrying the arc like this. Oh, valió. Sí, me dolió. Okay. Escucho un puta madre, weón. Ok, me hice mierda, pero bueno.
Vamos que se puede, tío, vamos que se puede. Vamos que se puede. Ok. Tiene la fuerza en sus manos. Ok. Perfecto, perfecto. Mirando cámara. Inundando cámara. No se puede igualar la presión, no entiendo. Aquí no se puede igualar la presión. Okay. Vamos a inundar la cámara. Tengo este ojo hecho en bolsa, chicos. No sé qué le pasa a mi ojo, la verdad. Hace ya varias semanas, días, que me molesta. Después de una infección que tuve, me quedó delicado, no sé. No lo sé, no lo sé, yo veo borroso, no sé si será mi ojo. ¿O qué será? No tengo ni idea. Aún falta. Tiene que haber alguna otra válvula que inunde esto. No, a ver. Repasemos los pasos. Una válvula, ninguna válvula, ninguna otra válvula. Ah, ok, otra válvula. Y tenemos todas las válvulas absolutamente abiertas. Y yo no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué sentido tenga tampoco la vida en sí. Así que nada, esto supuestamente está bien. Y debería empezar a avanzar, claro. Bueno, nosotros tenemos que ir con ella, supongo. Muerda. Sí, tenemos que ir con ella. Y esto, lo que más me molesta, yo creo, es la vista que tiene este juego. Es una de las cosas que más me molesta. Cuando no puedes ver bien, cuando empieza así a como a nublarte la vista. Sinceramente, bueno, por lo menos para mí es molestoso. Logramos avanzar. Y eso fue bueno. Supuestamente esa es la cápsula que tenemos que mandar al espacio. Entonces, espero poder lograrlo. Siempre hay algo que no te deja. Que no te deja lograrlo, como por ejemplo esto, o sea. What the hell is wrong with this place? There's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean Wild? Down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Psych Alpha? I thought that was made up. Entonces alguien debería despedir a John Ross y decirle que ya no hay motivos para ahora. ¿Qué corre de estos túneles? Esta parte se va a tumbar.
You should try spending some time in the abyss, sweetheart. Debería intentar pasar un poco de tiempo en este sitio. ¿Qué tiempo ya te vale? Hey, wait for me. Espérenme. Entonces, ¿qué me dejan pasarlo? Careful with the arc. Están diciendo que van al arca. It's not going to. No va a pasar nada y vale, cae encima. Ya, ok, entiendo. Hola, por un momento pensé que iba a bombar. Entonces, ¿qué hacen escuchar todas estas mamadas eternas? Yo no quiero escuchar esto. Colapsó. ¿Y ahora qué? Concha tu madre. Ya está cerca. No, Dios mío. Entonces, quiero llegar, se lo juro que quiero llegar y quiero lograrlo ya de una vez. Ha sido una jornada bien larga en el sentido, ya, no sé, creo que 14 episodios constantes de tratar de llegar a un lugar y sin poder lograrlo, la verdad, y no sé, ya solamente quiero llegar. Hemos tenido que pasar por un montón de cosas y es un poco frustrante, creo yo. Es un muy buen juego, la verdad, sí, es un muy buen juego. Pero cuando... Oh, aquí es donde te salió mal todo o algo por el estilo. Entonces se nos aparece este tipo todo el tiempo tratando de friquearnos la mente. Y yo estoy tratando solamente de llegar, o sea, de completar esto y... No sé, completarlo, ¿entiendes? Poder lanzarlo al espacio y que los seres humanos sigan vivos. Pero todo el tiempo te van poniendo más complicaciones. Y ahora esperemos que, que por primera vez no sea así. O sea, definitivamente estos son los mismos creadores que Amnesia. Bueno, la gran diferencia es que yo creo que este juego es un poco mejor que Amnesia. Bueno, no un poco, mucho mejor que Amnesia. Puedo estar equivocado porque cada uno tiene su opinión de las cosas. Estamos muy cerca. Just tell me what you want. Pero sí, me parece. Necesito que pares agua. What? ¿Qué? How? ¿Cómo? La protección esclavista chocando alrededor de tu traje en la cueva. ¿De qué hablas? En cuanto recobre el conocimiento en el cuento, intenté decirte que el toxino para que... Ya, quieren que caiga un guau, pero no lo comprenderá. Lo metieron dentro de un armario, fue... Pero tenía que llegar con arpa. Fuente de la miseria, ella se creó. Entonces la chica lo comprendió. Y ella se iba a encargar de hacerlo, pero guau... Le gritó. Tú dices que mi toxina que yo dentro puede matar a Guao y todos juntos. Tú eres la suficiente, Simon. Ahora ataca, Simon. ¿Ustedes quieren que yo mate a esta cuestión del Guao que realmente se ha estado comiendo todo esto? Y espero hacerlo, no sé, la verdad. Estoy un poco complicado todavía. Un poco, un poquito. Sí, yo quiero. Mira, aquí, y más encima yo como que me pierdo porque todo es tan parecido, todo es tan igual. Que no...
No sé si estoy yendo bien, la verdad. I don't know it, man. No, no, yo creo que por acá no es. No sé por qué, creo que me estoy devolviendo. No sé, sinceramente no sé, o sea... No sé. No sé. Yo creo que es acá. Me desconcentré un poquito y ya no sé dónde ir. Claro, es por acá. O sea, esto fue el último donde vimos. Entramos y nos empezó a hablar. Y ya nos desconcentramos definitivamente. Entonces, claro, pasa esto, ojo, a mí me pasa un... No podría decir que seguido porque es primera vez que me pasa, pero... Bueno, pasa. No sé, o sea... Parece que si me voy por ahí... No llego a nada, o sea, llego... Llego al mismo sitio. Porque claro, seguir camino. Y esto está todo un día. No sé, voy a ver, no sé. No sé igual hasta qué punto es esto, la verdad, porque igual me está molestando bastante los cochinos. Los voy a ser sinceros. No sé. Con este juego, más que con cualquier otro juego, la verdad. No sé por qué. Entonces... Yo sé que no tiene nada que ver con el gameplay, pero se los comento. Y supuestamente, bueno, estamos llegando. Por decirlo de esa forma. Por lo que yo entiendo, ¿no? La vista es como súper borrosa a veces. ¿Qué demonios es eso? El corazón controla todo esto. O sea, controla todo esto. Lo único que tienes que hacer es hacer el mineral y empezar el corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mételo en mano. Está funcionando. Ah, se envenenó. Idea. Por favor, he hecho lo que tú querías. Te has portado bien, Sammy, pero no puedes marcharte. La única manera de que asegure que tu huevo siga muerto es destruir a lo mismo que es inmune en el patrón. No te preocupes, lo haré rápidamente. No, no. Oh, Dios. No, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué onda? No entiendo. Ya. Me trajeron hasta acá, hice todo lo que me pidieron. ¿Ahora qué? Ya quiero acabar.
Che verga, che verga, fucking verga. Tutto non è città. Oh, corre, 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 mierda, corre, 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 atrás mío viene. Viene atrás mío, viene atrás mío, viene atrás mío, viene atrás mío. Viene atrás mío, viene atrás mío. Corre, Toby, corre. Lógralo, por favor, lógralo, porque si no lo logras va a ser una puta mierda. Qué mierda, weón. No. Entonces me pegó. Y no sé. Creo que es para arriba. No, pero ¿cómo voy a lograrlo si no corro? Si no corro. Avanza, por favor, avanza, Chai. Corre. Corre, 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 mierda, corre. O sea, yo ni siquiera puedo correr, o sea, estoy totalmente herido. No, corre, 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 lo tengo arriba mío, por la puta. Corre, corre, Camina, por favor, camina. Ya estás acá. Camina, corre, gatea, no sé, weón, lo que mierda sepas hacer. Algo. Presiona el botón. Ábrete, ábrete puerta, ábrete, ábrete. Vamos, por favor, vamos, vamos, vamos. Entra, 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 tengo miedo. Vamos, ya. Ciérrate. Ya, bueno, hemos entrado a este sitio. Espero que esta sea, por favor, lo último, por favor. No sé. Y perdimos la semilla, parece. No estoy seguro, la verdad. Me pareciera que sí. Como si hubiéramos perdido la semilla. Has to be Fi, right? Hope the Ark made it here in one piece. Okay, esperemos que haya llegado acá con san y salvo esta cosa. Yo, o sea, parece que sí llegó, no estoy seguro, parece que sí llegó al aparatito este. Estamos cargando. Chris, what the hell happened to your arm? ¿Qué pasó con tu brazo? Es complicado. Solo necesito saber una cosa. Oh, tendré mis dos armas, mi brazo en el arco. ¿Puedes hacer cosas? Sí, acabemos con esto una vez. Encontraste el arco, sí. Pero la perdí en camino acá. Debería estar acá. Es genial, vamos a buscarlo. Entonces, esto no ha acabado, o sea, no ha acabado. No ha acabado. Sí, estamos más cerca, sí, estamos más cerca, pero no ha acabado. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Nos queda poco tiempo de video, así que voy a intentar solamente avanzar un poquito más y ya.
Así que nada, chicos, yo creo que voy a avanzar este poquito, mirar bien que no haya nada. This feels like the longest day of my life. Entonces siente como el día más largo de mi vida. I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when it started. Entonces, ya no tenemos brazo. Se comió el brazo. ¿Saben lo largo que es esto? Bajar y o subir. I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Me desperté en mi cama aquí hace 100 años atrás. Esa es electricidad. ¿De qué podría servir? It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet. Entonces, bueno, chicos, ya no lo voy a alargar. Simplemente voy a sacar esta batería. I change my mind about the arm. Voy a apagar eso. No me vas a contar qué le pasó a tu brazo. Le dijo, bueno, intenté salvar al guau. O sea, intenté matar al guau. ¿Qué vas a hacer cuando llegas al arm? ¿Qué es lo primero? Make sure the arm is safe, stabilize. ¿Qué harías cuando llegues al arm? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Entonces ya lo tengo. Watch the clouds roll by. Does that count? I'd say so. Ya lo tengo. No sé qué voy a hacer, nada. How am I supposed to? Can't climb the ark. Vas a comprender que cómo voy a subir con eso. I don't know. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the ark. On it. Está lista. Ah, ok, batería, ya. Chicos, lo voy a alargar solamente unos minutos más. No quiero alargarlo mucho. Eso me pide una batería simple y llanamente, así que puedo sacar esta batería y llevarla hacia allá. No lo veo tan complicado, este sí salió facilito, pero vamos a ver, a lo mejor no es tan fácil como se ve. Parece que pareciera, ¿no? No voy a decir que parece que sí, pero pareciera que sí. ¿Qué? Y nadie pudo, madre mía, mandar esto a su lugar, ¿no? Zorrando comportamiento. Entonces se está blindando. Y pareciera que sí, lo vamos a poder enviar. Eso es todo. No estoy familiarizado con arma de ningún tamaño. Bueno, aquí vamos. All systems say go. Lock and load. Vuelve a subir para irnos, cariño. Bueno, vámonos. Tengo un puto brazo y tengo que subir. Ok. Lo voy a alargar un poco más porque creo que este ya es el fin. Si veo que no lo es, lo dejaré hasta aquí, chicos. Se me hizo más largo, creo que bajar que subir, la verdad. Esta vez se me hizo mucho más corto. Now what? Ahora qué. Just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry.
¿Cómo vamos a llegar arriba? You mean it's a pilot seat? Ah, aquí piloteándolo. Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you to the final steps. Okay, falta lo ya lo último nada más. Quiere que saque esto y que me siente en una mierda de sitio y la vida va a ser feliz, supongo. Entonces este es el dom del lanzador. Hola. Entonces estoy pasándome el tiempo, se los digo. Pero como lo veo tan cerca, creo que sí, o sea, creo que hay que hacer sí, creo. Creo porque como no sé. Pero pareciera. Tiene que abrirse esa puerta y estaríamos listos para poder manejar esto. Si es que no pasa nada, ¿no? Supuestamente es. Está subiendo. Y debería abrirse. Ok, vámonos. O sea, esto es todo, chicos. Esto es la magia del cine, creo. Ya no tienes que acostumbrarte a eso. Ahora ya vamos a irnos, supuestamente. ¿Cómo? Sí, no puedo quejarme, que okay, voy a activar la cinta. Deberías poder usar las máquinas para cargar la bala. ¿Cómo se maneja esto? No sé, nunca lo he probado. No debería ser tan difícil de utilizarlo. Ah. ¿Cómo es esto? Ok, no está tan... No. Supongo que... Bueno, aquí sí me va a ganar la ciencia, la verdad, porque... O sea, sé moverla, sé subirla, sé bajarla. Pero no sé dar la vuelta. Sé hacer zoom también. Ya, pero... ¿Cómo mierda la doy vuelta? Es como que un... Un cuadrado. No sé. Bueno chicos, esto va a ser por el día, tengo que ver bien cómo usar esto. Aún no lo sé usar. Yo creo que sí, esto va a ser por el día de la verdad.
sea, como que claro, puedo moverlo, pero sinceramente no. Ajá, ahí está. Bueno, lo logré. Aquí está. Entonces, debería pues acabar ya. Vámonos. Entonces tenemos que transferir la mente al arca. La tenemos. Ya, yeah, voy a meter el botón, chicos, ¿no? Vámonos, vámonos. Gracias, Simon. Has hecho una cosa increíble, quiero que sepas que te lo agradezco. Entonces, supuestamente, chicos, lo hemos logrado. Time, 20 seconds. 20 segundos. What's the matter with the upload? Just give it a second. Dame un segundo. Solamente Catherine se está subiendo. Simon no subió nada. Simon, vamos, sube, Simon, 10 segundos. No, no va a subir. 5, 4, 3, no, no va a subir. Lo logramos. Vámonos. Ok, ¿y ahora qué? Sigo acá. Sigo acá. Catherine. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Nada. Están allá afuera, entre las estrellas. Nosotros estamos aquí. Nosotros subimos el arca, lo subió, cargó todo. Sí, lo vi. ¿Y por qué seguimos acá? Simon, no puedo estar diciendo siempre cómo funciona, no me escuchas, ya sabes que estamos aquí, te has copiado en el arca, no te has trasladado a un lado. Ah, dicen que no, solamente es una copia. Solo parece, lo hacemos en el arca. Ya, es una mierda. Pero nuestras copias están arriba. Catherine y Simon están solo con el arca. Deberían estar alegre por eso. Estás loca. No, vamos a morir acá abajo. Con esos malditos imbéciles. No son nosotros. Lo siento que te sientas así, Simon. Estoy orgulloso de lo que hicimos. Nosotros hemos superado esto. Hay sobrevivido cientos de miles de años. Hemos logrado eso, ¿no? Jódanse todo. Estamos en el arca, no te mentí. No puedo ser responsable por tu ignorancia. Ya, ok. Catherine, ya está, tío. No me dejes solo, Catherine. Ya. Catherine. No hay nada que se pueda hacer. No sé, bro. No, bueno, chicos, esto es lo que es. Esto es el final. No me parece, pero bueno, no hay otra. Así que nada, chicos, gracias por verme. Ya saben, nos veremos en otro episodio, definitivamente de algún otro juego. Y muchas gracias por verme, saben, suscríbanse en la carrera, dejen likes, comenten bajo el video y se pueden unir a TGN bajo mi banner. Hay un link que dice únete al equipo y lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Mandan un correo y ven si están capacitados o si ellos los aceptan para unirse. Una vez que lo hagan, simplemente lean el contrato antes de firmarlo y si realmente les parece bueno, fírmenlo y genial, se van a hacer parte de TGN, que para mí es una buena empresa. Un buen partnership de gamers, así que eso, chicos, espero que les haya gustado Soma, y esto fue el gameplay del juego, cuídense. Bueno, chicos, este es como un bonus play, la verdad, del juego de Soma. Aparecemos acá, funcionó, y quería dejárselos porque es como el bonus, entonces no los voy a dejar con la otra duda. Se va a hacer, claro, definitivamente mucho más largo el episodio, pero bueno, este es el arca.
estamos acá arriba, o sea, este es como que el lugar donde todos soñamos estar sin problemas mágicamente mágicos. Y eso, la verdad que mi cara de... No sé. ¿Cómo es? Es de esperar, ¿cómo decir? Me falta uno más de eso. Sí, la verdad que no voy a ver eso. Pero bueno, este es el arca y... Y este es el arca. Este es mi copia. Y no sé, no sé, no sé, chicos. La verdad que no sé. No creo que haya nada que hacer. Simplemente te dejan ver el sitio y... Y yo creo que eso, ¿no? Voy a correr y... Oh, Catherine. Catherine. No puedo creer que lo conseguimos. Pues lo hicimos. Qué alivio. Todo está bien, Simon. Todo irá bien. Todo irá bien ahora. Entonces... No te dejan tan mal con el final. El primer sentimiento cuando no pudimos salir del lugar y quedar nuestra copia ahí fue horrible, pero ya al ver el arca o algo distinto, creo que al final cambia un poquito y te lo deja un poco más claro, ¿no? Pero igual, o sea, es un gran juego, chicos, ya saben. Así que nada, chicos, yo creo que solamente quería comentarles, dejarles esto detrás de escenas del juego, o sea, no detrás de escenas, sino el final concreto del juego. Seguramente minutos antes me estuve despidiendo, pero es que no pensé que esto saldría, es por eso, pero se ve como el arca yéndose al infinito y más allá. Es lo único que se ve. Y eso es, chiquillos. Sí, eso es. Supongo que sí. No hay otra. Sí, ya no hay más. Entonces te muestran el arca y te muestran el arca y te muestran el arca y... Te muestra el arca. No sé, la verdad. Así que eso, chicos, cuídense.